estaba temblando la tierra y entonces solo dijimos, bueno, Dios sabe qué está haciendo y esperamos. Y entonces fue cuando se partieron las paredes de los dos cuartos. Salieron los auxiliares ya con una bocina a preguntar quiénes fueron afectados y quiénes no fueron afectados. Entonces, mi esposo se fue a apuntar que estaban los afectados, pero tal vez no tanto con la ayuda que nos digan que le vamos a ayudar a hacer sus casas, pero con lo que nos dan es una gran ayuda para nosotros. Este es su kit de higiene, este es su ecofiltro, lo que la señorita le explicó. Sí. Este es arroz, sí. Y estos son para que usted haga sus alimentos en casa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señores, y Dios que los bendiga, con Dios tienen que ser todo uno con nosotros. Exactamente, sí. No tenga Dios pena. Que los ayude y que los bendiga, pues. Fíjese que solo se rajó un poco la pared y se rajó la otra esquina y tiene una atrás y tiene tajado, pero yo digo que tal vez rellenándolo con cemento, con poñeno, digo yo, se va. Quebró mi casa, solo está sentada sobre el tronquito de pared como era de adobe. Se quebró por todos lados. Que Dios se los pague a todas las personas que colaboraron y a ellos que los eligieron. No pudo haber venido tan oportuna la ayuda. Es un agradecimiento sinceramente de mi corazón de esta ayuda.